Antes de empezar el vídeo de hoy, que sepáis que tenéis abajo en la descripción mi página de camisetas de fútbol, en la cual ya están empezando a salir las camisetas de este año del Mundial de Rusia, como de Argentina, de España, de Alemania, de Colombia, y poco a poco irán saliendo la de todas las selecciones, chicos. Además, si hacéis una compra superior a 30 euros, podéis coger gratis cualquier de los pantalones que hay en la página y os saldrían totalmente a coste cero, chicos. Lo podríais añadir al carrito y, como veis, sería a coste cero más vuestra camiseta. Y además, si ponéis el código Maverick, os dan un descuento de 10 dólares en cualquier compra. Link en la descripción, chicos. ¡Hey! Un abrazo, gente, ¿qué tal? Soy Maverick, estamos aquí en un nuevo episodio del modo guerra con el Postmo, chicos. Y bueno, como veis, no hemos hecho directo del mercado de transferencias. Hacía ya bastante tiempo que no hacía un mercado de transferencias en vídeo, dijésemos, y no en directo con vosotros en el mercado. Y os preguntaréis, y Maverick, ¿por qué no lo has hecho en directo si nos encanta? Y pues siempre lo sueles hacer en directo, ¿no? Pues sí, la verdad que a mí me gusta muchísimo más hacer los mercados de fichajes en directo con vosotros, pero siempre es un poco caos. Y además, en este mercado de fichajes en concreto, tampoco creía que pudiéramos hacer gran cosa, porque como veis, no tenemos absolutamente nada de dinero, o sea, no tenemos nada para poder fichar, y a no ser que nos venga algún equipo a ficharnos a algún jugador, pues es un poco complicado. Y como pasa siempre en los directos que suelo hacer con el Postmod, ya que no tenemos mucho dinero, siempre hay que esperar a que vengan ofertas. Pues para estar esperando y estar pasando los partidos, simulándolos, haciendo el directo, pues he dicho, pues mejor lo hago en vídeo, que es más corto, y si viene alguna oferta o algo, pues la pondré y acabaré ahí el episodio, por así decirlo. O si es algo muy importante, si es algo que no es muy importante, lo haré yo sin preguntaros nada a vosotros. Pero si es algo muy importante, imaginaos que por ejemplo viene un equipo y pone, yo que sé, 20 millones encima de la mesa por Chaplin, pues entonces ahí diría, vale, no voy a hacer nada, me esperaré al final del episodio, y al final del episodio vosotros pues me diríais en comentarios pues qué es lo que pasa con eso, ¿no? Por eso mismo este mercado de fichajes lo voy a hacer en vídeo en vez de en directo, chicos. Así que nada, como veis, tenemos un mes bastante complicado porque, o sea, no sé cuántos partidos tenemos, pero tenemos una burrada de partidos. Además, como sabéis, estamos en semis de la Carabao Cup y nos han puesto aquí los dos partidos por el medio. O sea, tenemos 8 partidos en apenas un mes. Es brutal, o sea, es demasiado, o sea, es demasiado. Encima tenemos aquí otra copa por el medio también, que es la FA Cup, nos ha tocado el MK Dons. O sea, que encima podríamos llegar incluso a la final del MK, bueno, no sé. Pero bueno, chicos, o sea, vamos a jugar estos partidos. Este, por ejemplo, lo simularemos, ya veremos lo que hacemos, chicos. Pero supongo que este de Emirates sí que lo jugaremos, ya que es importante, de la FA Cups. Pero también iremos viendo, pues, qué pasa, si hay alguna oferta, algún equipo o no. Así que, chicos, vamos a simular por primera vez este partido contra el Nottingham y vamos a ver qué es lo que ocurre. Viene de perder, de empatar y de ganar un partido contra el Fulham. Así que vamos a ver qué pasa hacer contra el Nottingham Forest. Vamos con el equipo un poco secundario, ya que el resto pues está un poco ahí descansando. Así que nada, chicos, vamos a ver qué es lo que pasa. De momento nada, de momento lo único que pasa es que nos meten un gol y se lesiona a May. Así que perfecto, entramos ya a la segunda parte. Vamos a ver si podemos meter al menos un gol. Entra André Tosel y pues aquí no ocurre nada, no hay goles. Ahí está André Tosel, que ha venido y mete gol. Ahí está, muy bien André Tosel, chicos. Bueno, un empate, no está mal. Seguimos sumando, tampoco me voy a enfadar por un empate, la verdad. No está nada mal. Vale, pues Sandés, que se quiere ir. Tenemos un jugador, bueno, Adam May se ha lesionado solo 2 días. No pasa absolutamente nada, no, que no cunda el pánico. Y vamos allá con el segundo partido, que creo que también vamos a simular, a no ser que no haya nada. Vale, bueno, pues Perú nos quiere como seleccionador. No, gracias. Vale, pues vamos a simular otra vez este partido contra el Huddersfield. Vamos a hacer el equipo. Bueno, May lo voy a cambiar porque está un poco pachucho. Y vamos a meter a Sané. Vamos a meter a Clark. Vamos a meter al bueno de Chaplin por aquí. Y aquí vamos a meter a Brereton. Y aquí pues a Bennett. Y aquí a nadie. Aquí a nadie. Así que ya está, con este equipo vamos a jugar, chicos. Vamos a simular estos dos primeros partidos y el resto pues supongo que los iremos jugando, ¿vale? Más que nada pues hago esto de la simulación porque al pasar los días pues quizás nos llegue alguna oferta y así pues no tengo que cortarlo y lo veis directamente. Pero bueno, vamos allá con este partido contra el Huddersfield. El Huddersfield, ya recordaréis, en la actualidad pues está en la Premier League, pero aquí en nuestro modo de carrera pues ha vuelto a bajar a esta segunda división, por eso está en nuestra liga, chicos. Y bueno, pues adelanta, minuto 34, gol para Munier. Entramos ya en la segunda mitad. Entra Ayr por
Evans, entra Gómez por Congolo. Ojo con ese golito de Chaplin, ahí está Chaplin. Siempre aparece Chaplin, chicos, siempre aparece Chaplin. Y parece que esto va a ser otro empate, a no ser que esto cambie, pero no. Otro empate para el Portsmouth. Bueno, pues es el día de los empates, por lo que parece. No pasa absolutamente nada, ya sabéis, vamos con bastante diferencia de puntos. O sea, realmente, aunque nos pasara el Burnley, lo importante es quedar primeros o segundos para subir directamente a la Premier, no importa si ganamos o no. Y ojo con Gómez, media 77 ya para él. Y ya empieza a ser una media importante. Y cuidado con Gómez porque puede pillar incluso a Chaplin esta temporada, ¿eh? Si sigue subiendo a este ritmo, al final de temporada yo creo que tendrá la misma media que Chaplin o más. Así que cuidado. Pero bueno, creo que este partido contra el Scunthorpe sí que lo vamos a jugar, chicos. Así que, sin más dilación, voy a hacer el equipo y vamos allá con este primer partido. Bueno, chicos, vamos allá con el primer partido del día de Scunthorpe United contra el Portsmouth, chicos. Vamos a ver qué ocurre en este partido. Aunque bastante desparejo, podemos decir. El Portsmouth, ya sabéis, líder indiscutible de esta segunda división de la Liga de Inglaterra. Pero el Scunthorpe, en cambio, puesto 23, está en los últimos puestos de esta liga. Así que puede ser un partido, bueno, pues bastante complicado en teoría para Portsmouth. Pero fijaos lo que pasaba nada más comenzar el partido. Pues quizá no iba a estar tan parejo como parecía, porque Svilar, no sé qué hizo, es que no sé cómo comentar esto. Svilar, ¿qué has hecho? O sea, le pasa en el balón y como que quiere dar el pase al central, que, pero se le queda corto, la pilla al de... Bueno, no sé cómo comentar esto, chicos, lo siento. Pero es que, ¿qué queréis que diga? O sea, ¿qué queréis que diga? Si es que es una cagada como una casa de grande, o sea... Pero bueno, 1-0, el Portsmouth que pues entraba ya en la segunda mitad, seguía sin encontrar el gol. Está siendo un partido complicado y encima el Portsmouth está fallando ocasiones bastante claras. Hasta que minuto 85, sí, minuto 85, la cogía de nuevo Curtis Thompson, que se frenaba, recortaba y empataba el partido en el 86, chicos. Menos mal que empataba el partido, porque el Portsmouth la verdad que había tenido un buen partido con ocasiones claras, pero les estaba fallando todas. Y el Scunthorpe, con la suerte que había tenido de esa primera ocasión, estaba llegando al final del partido ganándolo. Pero bueno, al menos el Portsmouth pues pudo salvar un puntito, que oye, pues algo es algo, mejor eso que no perder, chicos. Y pues ahí está, empate a uno contra uno de los últimos equipos de la liga, que no es que sea precisamente un buen resultado, pero también hay que tener en cuenta que no iba con su equipo titular, por así decirlo. Como habéis visto, no estaba ni Bredo, no estaba Chaplin, no estaba André Dosel, no estaban muchísimos de los habituales. Pero no pasa nada porque los habituales sí que van a estar en este partidazo, chicos. Emirates FA Cup vuelve otra vez esta grandiosa copa, chicos. Y nos jugamos nada más y nada menos que entrar en las semifinales de la FA Cup. Casi nada, un equipo de segunda división como el Portsmouth entrando en semifinales de una copa tan importante en Inglaterra como es la FA Cup, chicos. Así que vamos a ver qué es lo que ocurrió en este partido. Fijaos en esta jugada con Chaplin, que se le iba el balón rozando el poste. La verdad que estaba teniendo un episodio bastante negro el Portsmouth en el día de hoy. Estaba fallando muchas ocasiones muy claras que normalmente no suele fallar. Aquí lo vais a ver otra vez con Bennett, cómo estrella ese balón en el palo. Si llega a entrar, hubiera sido un auténtico golazo, pero cómo se despedía y el balón hacia fuera. Estamos ya en la segunda mitad y fijaos, otra ocasión desperdiciada del Portsmouth. Brereton, que se quedaba totalmente solo con ese pase magistral de Bennett, hasta que en minuto 56, chicos, llegaba Chaplin, se frenaba y como definía delante del portero para poner el 1-0 en el marcador y adelantar al Portsmouth en esta eliminatoria, chicos. Chaplin decía, madre mía, estoy rendido, porque hemos tenido como 20 ocasiones y hemos metido a la 21. O sea, la verdad que para meter un gol el Portsmouth en este episodio tenía que tener como 3, 4, 5, 6 ocasiones en el partido, porque si no realmente era muy complicado meter un gol, chicos. Pero al menos el Portsmouth ya iba por delante. Y pues en el minuto 84 el MK Dons, que se ponía pues bastante de las pilas. Pero fijaos qué jugada, qué regate de Ángel Gómez, que ese tiro estrellaba en el palo y estaba Brereton ahí con la caña para recoger esa pedazo jugada de Gómez, que sinceramente tendría que haber entrado ese gol, porque hubiera sido un golazo espectacular con este regate. Cómo lo deja tiesísimo, lo deja quieto al defensor, y cómo está ahí pues bastante astuto Brereton para recoger ese gol, chicos. Y ahí está el Portsmouth, que ganaba el partido 2-0, y estamos ya en las semifinales de la FA Cup. El Portsmouth que pasa otra eliminatoria más, eso es dinerito, es prestigio, y eso es que el Portsmouth lo está haciendo realmente bien en esta temporada. Bueno, chicos, después de pasar a otra ronda más de la FA Cup contra el MK Dons, pues bueno, no nos ha venido ninguna oferta, pero nos han llegado estos dos mensajes. Y es que, como ya sabéis, hay algunos jugadores a los que se les ha acabado el contrato, como Jamal Lowe y Carl Naismith.
Y obviamente pues hay equipos que pueden empezar a negociar con ellos para tenerlos ya la siguiente temporada. Y obviamente pues los perderíamos nosotros totalmente gratis. Y como no queremos que eso pase, pues vamos a intentar ver si al menos a Lowe, que ya sabéis que es joven y pues bueno, puede mejorar bastante, además nos ha dado muy buen rendimiento, pues lo podemos mantener en el equipo, ¿vale? Así que vamos a intentar hacerle un nuevo contrato. Ya veis, tenemos un par de jugadores que se van. Hay algunos como Clark, que pues ya los tengo bloqueados, ¿vale? No le pueden enviar ofertas, así que por eso mismo no sufro. Cuando tengamos dinero a final de temporada le haré un contrato tranquilamente. Luego Evans me da un poco más igual porque tiene 30 años de edad y tampoco podemos sacar mucho rendimiento con él, con 375 de valor. Con Thompson más o menos lo mismo. Luego con Sinjam también lo fichamos gratis, o sea que si se va gratis tampoco pasa nada. Y Naismith sí que me daría un poco más de pena, pero mirando entre Naismith y Lowe, pues sinceramente prefiero hacerle un contrato a Lowe. Lowe lo malo es que creo que pide más de 10.000 y cobra ya 6.000. Entonces vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con él, chicos. Vamos a hacer una negociación contractual, pero no lo voy a hacer con las cinemáticas, por el simple hecho de que, si os acordáis, con las cinemáticas siempre te piden extras de un montón de cosas y al final se acaban careciendo. Entonces le voy a dar en delegar renovación, porque ya lo intenté una vez y me salió que mínimo querían 10.000. Entonces es eso lo que les voy a dar, ¿vale, chicos? Voy a darle que no supere, pues yo que sé, 11.000, y de oferta les voy a poner 10.000 y a ver qué es lo que me dicen, chicos. Vale, ahí está, 3 años, 10.000, pues perfecto. Aceptamos la oferta y ya tenemos renovado al bueno de Jamal Lowe, chicos. Perfecto, esto es lo que quería. Eso sí, nos hemos quedado tiritando. Bueno, nos quedan 3.000, incluso. Ojo, porque nos quedan 3.000 y creo que con Naismith quizá lo podríamos salvar también, 4.000, tenemos 4.000, vale. Tenemos 4.000 y pues... Vale, pues sí, vamos a intentarlo por Naismith. Ya sé que me estoy quedando sin dinero, pero bueno, pues tampoco teníamos pensado hacer ningún fichaje y prefiero guardarme estos jugadores para la siguiente temporada no perderlos, como por ejemplo Cal Naismith, que es uno de los importantes del equipo. Así que, vale, vamos a delegar renovación. Voy a ponerle, pues, no más de 10.000. O bueno, no más de 9.000, quizá. Y de salarial, pues si tiene 5.000, le vas a poner 7.000, por ejemplo, o 6.000, no sé. Vamos a ponerle 6.000, ¿vale? ¡Oh! ¡No quieren! La oferta inicial era demasiado baja. Hombre, les he dado 1.000 más. Vale, pues ahora no me deja negociar. Bueno, pues no pasa nada, chicos. Con Naismith quizás se vaya. No pasa nada tampoco, pero al menos hemos conseguido salvar a Jamal Lowe. Con Naismith ya veremos si se lo acaba llevando ese equipo o no. Si no se lo acaba llevando, pues volveré a intentar hacer el contrato, chicos, durante estos días, para que no se vaya. ¡Ojo con la oferta! Porque ahí tenemos primera oferta. Vale, nos han dado dinero por pasarle FA Cup. Lowe que viene muy contento. Y cuidado con el Benfica, porque el Benfica quiere fichar a Svilar por 11 millones. Podemos pillar hasta 12, pero yo creo que podríamos sacar más, Eso sí, aquí vamos a dejar el episodio, como ya os había dicho. Cuando llegase alguna oferta así importante por Svilar, como veis, oferta de 11 millones por Svilar. Pero ahí pone que podemos pedir 12. Aparte es un joven, es una joven promesa que tiene mucho potencial, tiene casi 80 de media, así que incluso podríamos pedir bastante más. Pero ya lo dejo en vuestras manos, chicos, así que ya sabéis, todos en los comentarios a ponerme qué queréis que hagamos con Svilar, que lo dejemos en el equipo, que lo vendamos por 11 millones o que lo vendamos por más. Así que ya sabéis, chicos, dejadlo abajo en la descripción y en el siguiente episodio pues sabremos qué pasa con el bueno de Miles Svilar. Así que nada, espero que os haya encantado y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós.